Batetik, ba hori, 40 urte pasatu dira, urte asko dira, eta hori, bueno, azkenean urtero errepikatzen den zerbait da, ze, bueno, 40 urte dala magu, eta oraindik ez dugu lortu egia ofiziala eta rekonozimendua, ez? Eta, bueno, horren bila ibili gara beti. Duela hiru urte hola, unibertsitatean, ez, ba, izte dela ditzak eskatuta, baina, hala, ba, katedra, bueno, UNESCOko katedrak egin zuen, txosten bat oso argigarria, ez? Eta hor jasotzen da pizka prozesu guztia, nola izan zen, eta bueno, haiek esaten zuten, ba, segurazki han gertatutakoa izan zela ejekuzion extrajudizial, ez? Eta, bueno, gauza bada jendeak esaten duena, edo guk betidanik esan duguna, lekukoen batik eta hola, baina beste kontua da, ja, bueno, lako entitate batek esaten badu hori, ez? Ba, haiek azkenean hori esaten badute, da, ongi azertu dutelako, behiatu dutelako, eta hola, ez? Eta bueno, horrek eman zigun berriro, ba, hau aurrera doan eta rekonozimendu ofiziala dagoen. Maite duzun pertsona batekin, ba, bueno, pues beti badago hola, baina urte asko dira, ez? Eta azkenean pasatu behar da hori, eta jazta, ez? Baina, kao, honekin azkenean ba, urtero errepikatzen den kontu bat, ez? Ba, ez dakit ez, ba, pizka bat nekea alde batetik, eta, bueno, esperantza txiki bat, ba, uretzen dugulako jendeak nolabait badakiela edo bueno, azkenean benetan gertatu zena ba, poliki ba, dela zabaltzen eta ba, jendeak errekonozitzen. Ez eta oraindik errekonozimendu ofiziala ez izan. Nik uste da llegatuko dela, baina egia da zenbait batzuentzat dira berandu, eh? Bueno, pues gurasoak joan dira, zai ziren, besteenak ere bai, ba, ez dakit, ez? Azkenean hori beti galdituko zaigu, ez? Nahi duguna da, ala, benetan, ez, hau egin, hau gertatu zen, eta da. Eta hori gaina badago. Hori badago, ze hori estatuak antolatu zuen hori dena, eta estatuak erabaki zuen garai hartan, Felipe González, Roldán, bestea, Gal montatu zutenak, eta da. Horiek azkenean montatu zuten operatu hori, beste batzuk bezala, ez? Eta haiek erabaki zuten, hori. Pertsona horiek han bertan asesinatzea. Eta hori jasota egon da. Osea, baja, jasota dago. Baina, badago lege hori de secretos oficiales edo hori kendu nahi ez dutena, edo aldatu nahi ez dutena. Eta, bueno, pues horrekin gaude, baina noiz bait hori gaindituko dela, eta nik, nik ere, bueno, uste, guk ez nago, gu familiarro gara, eta nahiko dugu, pasatu dugunarekin, eta, bueno, gizarteak aktibatu behar du, eta egin behar du hori. Osea, ze ez da bakarri familia kontzat, ez? Algu, bale, nartuago, eta gizetan ezin da, hori askoz gehiago da, ba, bale, ez? Gizarte osoa bentzat, eta gizarteak jakin behar du, zer gertatu zen. Hemen hori antolatu da erakusketa hau, eta hori dena, eta gaur botako dute, bueno, dela urte batzuk egindako dokumental bat, Azpeitiako jendeak egindako dokumental bat, eta, bueno, batez ere, gero, bueno, aurretik ere txantrean ere bota izan zuten, bueno, notzago bat. Azpeitin izango da, ba, urrengo larun batean, eta hor bai, bueno, berrogei urte muga dela eta, bueno, han urtero antolatzen dute. 40 años, pues, cansados, porque es pegarse, como diríamos, como una mosca con un cristal. Te abren una puerta, pero es que las demás, cuando quieren llegar al final de lo que va a pasar, siempre se corta. O sea, es como... Es cansado, muy aburrido y la verdad es que tal como está la vida, o sea, lo que es el contexto político, no vamos a llegar, yo personalmente no vamos a llegar a nada. Que se tenía que haber con tres ruedas de reconocimiento, queda la tercera. Entonces yo, según esperamos, es que hagan la tercera, no reconozca a nadie porque va a ser muy difícil y luego se vuelva otra vez al juzgado y lo archiven provisionalmente hasta nueva orden. Entonces ya no sé si habrá más formas de abrirlo judicialmente, pero yo como familiar ya es que estoy es que de los jueces, el poder judicial, el poder político, el poder de la prensa, el pesebre está muy, y como comen todos, no se van a meter en camisa de once varas. Eso ayuda porque es un escrito, es un relato que lo han hecho la cátedra de la UPV de Derechos Humanos.
y el poder judicial, el poder político no va a llegar a nada. Entonces esto pues se quedará ese relato que dentro de las generaciones que vengan lo leerán. Y por la vía política de que el gobierno vasco se involucre, es más fácil que judicialmente, siempre y cuando no tengan el poder los conservadores. Es así, no hay. Pero bueno, es un punto de salida mejor que el judicial. Mientras los jueces, los políticos y la prensa no se involucre y no deje de comer de ese pesebre, no creo que, yo personalmente, no creo que llegue a nada. Un reconocimiento es imposible. Tal como está la ley de violencia de gente, o sea, de funcionarios políticos y eso, llega hasta donde llega, luego ya no llega más. No sé si cambiará o no. Yo me imagino que yo no lo veré. Pero los secretos oficiales, ya has visto lo que en el caso de Zabalza y eso. Si no los abren ahora, no los abrirán. ¿Para qué? Cuando ya se mueran todos los responsables de lo que ocurrió ahí, entonces igual sale. Casualidad, igual sí. Pero no creo, tal como está la política y el poder judicial en el Estado español, no, esta parte de los que nos, del fusilamiento de Pasalla, con todo lo que ha pasado aquí, que hay más, que no solamente, que podía ser mi hermano como podía ser otro cualquiera. Nunca se va a aclarar. En Azpeitia se va a hacer uno a nivel general, porque vamos a ir, tanto las familias de Iruña, vamos a ir allá, como hacen todos los años, y parece que van a haber alguna charla y hará alguno. El Drogas creo que va a ir a tocar alguna canción, que hizo la famosa canción de Bahía de Pasalla, y como todos los años. Estaremos las familiares allá, como familiares, y ahora, por ejemplo, que ves que es gente conocida, pero es gente de mi edad, o familiar que viene más de cerca, ¿no? Pero bueno, en el contexto político donde estamos moviendo, tanto a la izquierda derecha como a nivel general, no creo que, si no, estaría más gente, ¿no? No, esto no es, la Bahía Pasalla no es el boom de San Fermín 78 ni de Mikel Zabalza, es ya otra historia. Deber contar, claro que se debe contar, si tanto que se cuente una historia, otra también. No siempre va a ser como la guerra civil, contar siempre los ganadores. Es contar objetivamente lo que ha pasado. No decir, porque soy hermano, va a ser más emocional, no. El forense dijo lo que pasó, Paco Echeverría, en Pasalla, y con eso me quedo yo. Lo otro ya es más emocional. Pero ya, si te dice un forense la cantidad de balas, la dirección que tenían y todo eso, pues, y encima dice que le grabaron y esa grabación no aparece por ningún lado. Es como, es que la policía contra la policía no se va. Los jueces no se van a meter con los policías, y los políticos con los policías y los jueces tampoco. Yo sí, seguiré. Seguiré y seguiré contando con la gestión. Mientras esté, estaré aquí. Bueno, estaremos todos. Thank you.